increíble rollo de plátano macho. Una receta súper fácil. Y si eres un amante del plátano, debes de probar esta receta. Para comenzar vamos a utilizar 3 plátanos maduros o plátano macho, como lo conozcan ustedes. Esto ya lo lavé muy bien y te recomiendo que utilices plátanos que estén ya un poco maduros. Ahora estos vamos a cortarle los extremos y después cortarlos en 3 partes para pasar todo esto a una cacerola. Ahora vamos a cubrirlo con suficiente agua. Lo taparemos y lo vamos a llevar a cocinar al menos por unos 15 a 20 minutos. Pasado ese tiempo así nos debe de quedar. Ya le retiramos todo el líquido y con ayuda de un tenedor o con muchísimo cuidado con tus manos vamos a quitarles toda la cáscara. Ve qué fácil es este paso, solo ten cuidado porque aún está caliente. Ahora con un machacador o triturador vamos a comenzar a formar un puré de plátano, así que hay que machacarlo muy bien. Ahora sobre esto vamos a agregarle 3 cucharadas de fécula de maíz y un huevo y vamos a mezclar perfectamente estos ingredientes hasta que nos quede una masa de plátano. Así como esta. Ahora vamos a utilizar un poco de plástico film o plástico de cocina. Le vamos a poner un poco de aceite y lo vamos a esparcir perfectamente. Hoy voy a mandarle un saludo muy especial a nuestra querida amiga Juanita González de Carolina del Norte y a Mari Ramos de Piedras Negras, Coahuila. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Para después con este mismo plástico vamos a comenzar a esparcirlo hasta hacer una capa delgada. Más o menos de esta forma nos debe de quedar. Ahora vamos a rellenar. Y para esto vamos a utilizar un poco de jamón. Yo estoy utilizando jamón de pavo. Y ahora vamos a ponerle queso. Tú puedes utilizar el queso que a ti más te guste. Yo estoy utilizando aquí un poco de quesillo, que es un queso para gratinar. Así que tú ponle el que a ti más te guste pero que gratine. Ahora para que no te llegue a quedar simple, pero ojo, si tu queso está un poco salado, no le agregues nada de sal. Pero si está un poco simple, puedes agregar una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Ahora, esto en un solo movimiento, lo vamos a tapar. Y con nuestras mismas manos, vamos a apretar los extremos para que queden bien sellados. Y muchísimas gracias también a todos por mirar mis videos. Les agradezco muchísimo en verdad. Ahora vamos a despegar un poco el plástico film. Y aquí sobre este vamos a utilizar ahora papel aluminio. Amigos, si les gustaría más recetas como esta, no se olviden en seguirnos, tanto en YouTube como en Facebook. Y de esta forma no se van a perder de ninguna de ellas. Lo colocaremos sobre la parte de arriba. Y ahora, en un solo movimiento, vamos a ponerlo dentro de nuestro refractario. Si tú no tienes refractario, puedes utilizar una charola si lo prefieres. Quitamos el plástico film. Y ahora vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva. Para que no nos quede seco, nos quede con una humedad y nos quede suave. Y ahora sí, esto lo vamos a llevar a cocinar por 25 minutos a 180 grados. Y pasado ese tiempo, así es como nos quedó. Miren qué perfecto se ve, amigos. Y la verdad, huele increíble. Vamos a esperar que se enfríe un poco para disfrutarlo. Y es todo. Así de fácil fue preparar esta increíble receta. Que si te gusta el plátano, no debes dudar en prepararla. Y si te gustó, no te olvides de compartir el video y de dejarme en los comentarios unos emojis de plátano para que yo te prepare más recetas súper fáciles y deliciosas como esta. De antemano, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo, amigos.